Acompañado del presidente nacional del Partido Acción Nacional, Guillermo Anaya, cerró el periodo de precampaña en busca de la candidatura a gobernador, ante cientos de militantes que se dieron cita afuera de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN. Anaya Llamas dijo que como candidato presentará las mejores propuestas a los electores y que la alianza que encabezará es una alianza triunfadora, y así lo demostrarán en el próximo proceso electoral. Vamos a sacar adelante de nuestro estado. Hoy les pido que al término de esta etapa nos unamos todos, que todos seamos nuestros oídos en la calle y en nuestras comunidades, que todos sean la voz de aliento y de esperanza para el más desprotegido y la comunidad más pobre. Hoy les pido que al término de esta precampaña y al inicio de la campaña seamos todos protagonistas de escribir las nuevas páginas de la historia de Coahuila, y que al término de la campaña todos juntos les digamos a nuestras familias y los miremos a los ojos y los veamos de frente. Les digamos con orgullo: yo fui parte importante del cambio en Coahuila. Por su parte, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, pidió la confianza a los coahuilenses para llevar al triunfo a Guillermo Anaya. Llegó el tiempo del cambio para Coahuila. Esta tiene que ser una campaña de valentía. En esta campaña va a cambiar Coahuila. Hay esperanza. Esperanza de cambio, esperanza de un futuro mejor. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. ¡Viva Coahuila! ¡Viva! ¡Viva la coalición! Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.